Ya está tranquilito. Tranquilito. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta webinar. En nombre de todo el equipo de Teacher Institute, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos están siguiendo desde Facebook Live. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues antes de poder iniciar, quiero co contarles un poco más sobre Teacher Institute. Recuerden que Teacher Institute es una empresa formada por un equipo de expertos. Expertos en innovación, en estrategia, en management, en capacitaciones, y nuestros servicios están enfocados en programas de certificación, staffing y coaching. Y bueno, pues ahora sí, para poder iniciar, les traemos hoy un tema súper interesante que tiene que ver con cómo vamos a documentar los requerimientos en un proyecto ágil. Y bueno, para poder platicarles sobre este tema, tengo el gusto de contar con la presencia de Susana Miranda, que nos va a hablar sobre cómo crear una historia de usuario exitosa. ¿Sí? Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Bienvenida, aquí a Teacher Institute. Gracias por tomarte tu tiempo, compartir con nosotros y con toda la comunidad de Teacher Institute este tiempo. Y pues bueno, antes de poder iniciar con Susi, por favor, a todos siéntense con la libertad de escribir sus preguntas, comentarios, dudas, cualquier cosa que quieran contarnos aquí en los comentarios. Por favor, con mucho gusto se los vamos a hacer llegar a Susana para que se los conteste. Susana es experta en agilidad. Y bueno, pues ahora sí, Susi, con mucho gusto te cedo la palabra y los dejo para que pueda entrar más a detalle sobre este tema. Muchas gracias, Susi, por estar aquí con nosotras. Hola Luz, muchas gracias por la presentación. A ti. Ahora sí, te voy a pasar el control para que puedas seguir. Iniciar. Así es, listo, Listo, adelante. gracias Luz. Así. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar con esta pequeña clase online de cómo crear las historias de usuario. Y principalmente para que sean exitosas. No lo puedo cambiar aquí. Ahí tengo un problemita, Luz. No se cambia A ver. el slide. Creo que no es la PPT, porque me dice que solo hay un slide. Un segundo, un segundo. Esto es esa. Listo. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, adelante, Susi. Gracias, Luz. Listo, pues vamos a empezar. ¿Por qué queremos crear historias de usuario exitosas, no? El tema de las historias de usuario es un tema muy trivial. Y sin embargo, es uno de las cosas más complicadas que se suelen encontrar en los proyectos de software, principalmente si ustedes están familiarizadas y familiarizados con las formas de trabajo ágiles. En este caso, Scrum, ¿no? Me refiero un poco más porque es el que últimamente ha tomado más popularidad a la hora de trabajar en los proyectos de software. Lo típico y lo primero que nos deberíamos de estar encontrando nosotros es un product backlog, que si nosotros estamos familiarizados con este tema de agilidad, pues bueno, un product backlog es, si ustedes lo quieren ver, es como una lista de requerimientos, ¿no? Es toda esa lista de necesidades, de ideas,
de problemas que se quieren resolver cuando se va a desarrollar un proyecto. Cuando este Product Backlog se crea, tiene que ser creado en equipo. Uh-huh. Si ustedes conocen los roles que se manejan en Scrum, tenemos tres roles, que es el Scrum Team, es el Scrum Master y es el Product Owner. Pues bien, el Product Owner es el rol responsable de crear las historias de usuario y es el único que tiene autoridad para crearlas. Sin embargo, estas historias deben de ser creadas en conjunto. Esto quiere decir el Scrum Master, el Scrum Team y el Product Owner tienen que trabajar juntos, platicar y ir generando estas historias de usuario. Muchas veces se tiene una idea un poco distorsionada de que las historias de usuario son documentos, que es la forma nueva de documentar los requerimientos, pero en los marcos ágiles. Y en realidad no es que sean una nueva forma de documentar. Realmente las historias de usuario a lo que nos invitan es a trabajar en equipo y a generar conversaciones. Yo aquí les estoy poniendo tres características, que son las tres características principales que tienen las historias de usuario. La primera es CART. Esto quiere decir que una historia de usuario debe de ser lo suficientemente pequeñita que se puede escribir en un post-it. Y en un post-it o en una tarjetita pequeña, y eso es una historia de usuario. Obviamente con una letra de un tamaño amable, no con una letra microscópica, y pues ya no, a eso nos referimos con esta característica de CART. La segunda C es que las historias de usuario deben de generar conversaciones entre las personas. ¿Entre qué personas? Pues entre todos los que están involucrados y todos los que conocen el proyecto. ¿Quiénes son todos estos involucrados y comprometidos con el proyecto? Pues son los tres roles que ya mencioné anteriormente y también le podemos sumar todos los stakeholders y quien aparezca, ¿no? Que tenga un interés genuino en que ese software se desarrolle de manera exitosa y que aparte pueda conocer el negocio, que conozca las necesidades. Ejemplos, los usuarios finales, ejemplos los usuarios de negocio, pueden ser gerentes, pueden ser muchas personas. Finalmente, todos estos roles tienen que platicar para que las historias de usuario puedan ser creadas por el Product Owner. Y una tercera característica, pues es que son en cierto momento, al trabajar con Scrum, estas historias representan un acuerdo, una confirmación de algo que está pidiendo el negocio y algo que confirma el equipo que se puede desarrollar. Entonces, son tres características muy importantes que se deben de respetar. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero a mí no me gusta utilizar post-its, yo me voy directo a la herramienta. Hay muchas desventajas cuando apenas estamos iniciando en el contexto ágil y cuando apenas estamos aprendiendo a trabajar con Scrum. Es muy peligroso querernos saltar a manejar una herramienta digital sin entender cuál es la esencia y el propósito de las historias de usuario. No tiene nada de malo utilizar herramientas digitales para este objetivo. Sin embargo, sí es importante que se entienda cuál es el objetivo de las historias de usuario. Bueno, para eso es esta breve charla en la que vamos a estar. Listo. Hay algunos conceptos clave que me interesa que queden claros. Cuando nosotros hablamos de este Product Backlog que se genera al inicio de cualquier proyecto, por lo general vamos a estar poniendo en ese Product Backlog una serie de elementos que en este momento, cuando está empezando el proyecto, se llaman épicas. Y se llaman épicas porque son cosas, pongámoslo así, como cosas grandes, que sabemos que se van a implementar en algún momento o no, de acuerdo a su prioridad. Entonces, cuando un proyecto empieza, es normal que en ese Product Backlog tengamos épicas. Conforme nosotros hagamos, y con nosotros me refiero a los Product Owners específicamente, cuando yo como Product Owner haga el trabajo de priorizar este Product Backlog, entonces
todas esas épicas que estén como prioritarias, las más importantes, las que sean más valiosas para el negocio, entonces esas las voy a empezar a refinar en cosas más chiquitas, que es a lo que llamamos historias de usuario. Entonces, es muy importante que este trabajo de refinamiento, que así se le llama, este trabajo de refinamiento se haga en equipo. O sea, todo el trabajo que se tiene que hacer con las historias de usuario siempre es en equipo. Sin embargo, el responsable es el product owner. Hay otra diferencia en los conceptos que me interesa que queden claros, que es cuando tenemos una user story y cuando estamos hablando de tareas. Nosotros, cuando pasamos de trabajar, de planear un sprint, por ejemplo, y tenemos ya nuestras historias de usuario con mayor prioridad en ese product backlog, entonces esas historias de usuario que en equipo con el Scrum Team vamos a ver si es posible implementarlas en el sprint que va a comenzar, entonces cada una de estas historias se va a empezar a desmenuzar en pequeñas tareas. Y estas tareas son cosas totalmente técnicas. Son aquellas tareas que el equipo Scrum identifica que necesita realizar para que una historia de usuario se pueda implementar y se pueda terminar. Nosotros cuando llegamos a un nivel de tareas, debemos de entender que estas cosas, ¿no? Un concepto es así como cosas, las cosas que vengan en esos post-its de tareas para un product owner puede que no sean entendibles, que nosotros no sepamos muy bien a qué se refieren con crear una tabla en la base de datos o crear la llave primaria de bla, 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 o crear la interfaz o hacer el diseño de bla, bla, bla. O sea, estas son cosas totalmente técnicas que a las personas a las que les tiene que quedar claro es al equipo de Scrum. Estas tareas tienen una duración. Aquí sí ya se les pone tiempo a esas tareas de horas. Entonces, ahí nosotros, el equipo Scrum, ya puede identificar más o menos cuánto tiempo tiene que invertir en desarrollar una historia de usuario. Antes de esto, no. Entonces, es importante entender esta diferencia porque muchas veces me ha pasado que en los proyectos se pide que las personas pongan tiempo a todas las historias de usuario de todo el product backlog. O sea, ni siquiera del primer sprint, sino sprint 1, sprint 2, sprint 3 y hasta que se cubra todo el product backlog. Y pues bueno, eso es estar haciendo un trabajo que se va a ir a la basura. Porque las estimaciones en este momento, nosotros cuando estemos trabajando en los contextos ágiles, nosotros solamente podemos dividir o refinar las historias de usuario en tareas cuando ya están próximas a desarrollarse. Porque entonces en ese momento el equipo Scrum se sienta con el product owner y se ponen a platicar ya a detalle de en qué consisten esas historias de usuario, ¿ok? Entonces, esos son conceptos importantes que deben de quedarles claros. Hay algunos formatos sugeridos para hacer las historias de usuario. Dependiendo de la expertise del equipo que está trabajando en ese proyecto, se puede elegir el formato que más les sea útil. Hay un formato que es este, por ejemplo, en donde solamente se pone un título, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos. Yo hice algunos ejemplos basándome en la aplicación Uber, que espero que ya varios de ustedes estén familiarizados con esa aplicación. Entonces, nosotros si generamos aquí algunas historias, tenemos, por ejemplo, que mi historia 1 es cambiar la contraseña. Mi historia 2 es registrar datos de facturación. Historia 3, actualizar foto de perfil. Si yo estoy trabajando con un equipo ya con un expertise amplio en contexto ágil y aparte con el negocio, entonces yo puedo crear esas historias. Y llegado el momento en que las personas con las que trabajo, el Scrum Team, el Scrum Master, Stakeholders, cuando ya todos conocen de qué se trata esa historia, entonces podemos platicar y platicar y platicar y podemos tomar notas y podemos crear otros documentos de apoyo para estas historias de usuario, pero simplemente con el hecho de que nosotros digamos registra datos de facturación, nosotros ya vamos a saber de qué estamos hablando, de qué funcionalidad es la que se va a entregar al final de ese sprint. Hay otro formato que es solamente utilizar
la descripción. Y esta descripción es una descripción breve. En el ejemplo, estoy poniendo, como pasajero, yo deseo cambiar mi contraseña a fin de mantener mi cuenta segura. Este ejemplo está cumpliendo con uno de los de las recomendaciones de uno de los promotores, principales promotores de estas historias de usuario, que se llama Mike Kohn. Y este formato es tal cual, es como un rol o una persona, yo deseo y está un requerimiento a fin de que obtener un beneficio. No se trata de simplemente un formato, porque en alguna ocasión, por ahí alguna vez un product owner me dijo, bueno, es que tú solamente te estás enfocando en un formato y mis requerimientos ahí están, son mis historias, y tú nada más quieres que les ponga ese formato, y no es así. Porque las historias de usuario deben de cumplir con esta estructura recomendada, porque al final están considerando tres partes importantes que son la base, ¿no? Si se puede decir, es como la base del contexto ágil, que es aportar al valor al cliente. Si nosotros perdemos de vista la persona o el rol para el cual se va a desarrollar esa historia, o cuál es la funcionalidad o el requerimiento, y al final cuál va a ser el beneficio, entonces vamos a tener problemas para priorizar. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a las personas, vamos a caer en la mala práctica de decir al equipo, todo es importante y todo es urgente, porque no vamos a poder identificar a quién queremos entregar valor en el sprint que va a comenzar. Entonces, este formato es recomendado para las personas, para los equipos que, digamos, no tienen tanta experiencia con Scrum y puede servir bien y lo pueden utilizar si quieren en un Excel y demás, pero sí es importante que se enfoquen en que sean cositas breves, que puedan anotar en post-its, que puedan generar conversación entre todas las partes involucradas. Hay otro formato que es el título con la descripción. Este es un poquito más completo, también se puede utilizar independientemente de la expertise del equipo. Ejemplo, mi historia 1 es cambiar contraseña. Entonces, estoy siendo un poquito más detallada. Como pasajero, yo deseo cambiar mi contraseña a fin de mantener mi cuenta segura. Entonces, estos son los formatos recomendados. No son los, o sea, no son como que los únicos. Hay equipos que incluso manejan a lo mejor formas más abreviadas de hacer de documentar esas historias de usuario. Lo importante es que quede claro para todos en el equipo. Ahora, hay algunas características que son de cajón, que tienen que cumplir las historias de usuario. Y si ustedes quieren tener como que una palabra así en la mente como y utilizarla como guía a la hora de trabajar las historias, entonces se pueden basar en este modelo INVEST. Este modelo INVEST quiere decir que cada una de estas letras representa una característica, un requerimiento forzoso, obligatorio en las historias de usuario. Nuestras historias al final debemos de cuidar siempre que sean independientes, negociables, valiosas, que se puedan estimar, que sean pequeñitas y que sean comprobables. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver también ejemplos. Listo. Tenemos la primera característica. Deben de ser independientes. Ejemplo, como conductor, yo estoy poniendo aquí una historia. Como conductor, quiero establecer el inicio de un viaje para confirmar el inicio de viaje al pasajero. Entonces, esta historia, si yo se la entrego así al equipo Scrum, pues ellos me podrían decir, mira, está muy grande, nosotros no podemos identificar cuántas tareas tenemos que generar, cuántas tareas tenemos que implementar para que esa historia se pueda cumplir. No podemos identificar si es una historia pequeñita por sí sola, si la vamos a poder probar. Entonces, con el trabajo en conjunto, podríamos llegar a estas dos historias. Por ejemplo, como conductor, quiero indicar el inicio del viaje para confirmar la ruta a seguir. Y se complementaría con, como conductor, quiero conocer el nombre del pasajero para confirmar que es el pasajero correcto. Esto es un ejemplo que yo hice, pero definitivamente la forma en cómo nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿cuándo es independiente una historia? Es dependiendo de la retroalimentación que nos dé el equipo Scrum.
Entonces, es importante que cuidemos esta independencia. Ahora sí que solamente cuidando, no llegar a un nivel tan detallado y que sea un nivel de tareas, ¿no? Ya vimos anteriormente cuáles son las características de las tareas. Entonces, fuera de eso, esa es la única advertencia en este punto. Entonces, sí hay que cuidarlo. Es importante que podamos probar una historia independientemente de la otra, porque si no, luego nos llenamos de historias, ¿no? Llenamos a los equipos Scrum con historias que terminando el sprint, y a lo mejor se terminó la historia, pero no la podemos probar. ¿Por qué? Ah, pues porque dependíamos de un módulo que todavía no está implementado, o dependemos de una funcionalidad que todavía no se libera, y entonces empezamos a cargar con cosas que se quedan abiertas. Entonces, ese no es uno de los objetivos de las historias. El objetivo es que sea independiente, puesto que al final del sprint vamos a probar que esa historia está implementada correctamente, que funciona, y entonces la podemos dar por aceptada. La siguiente característica es que las historias, toda historia debe ser negociable. Con esto nos referimos a que el product owner, junto con los stakeholders, y en determinado momento, pues también el Scrum Team, se crea el product backlog, ¿no? Y a lo mejor yo ya estuve refinando mi product backlog y yo puedo decir, bueno, ya para este primer sprint, yo espero que podamos cumplir con la historia A, la historia B, C, D y E. A lo mejor ya cuando el equipo Scrum se pone a revisar mi historia A, se pone B, se da cuenta que es una historia demasiado grande y se vale. Todo esto se vale, o sea, todo este análisis se está haciendo continuamente en los sprints. Entonces, a esto nos referimos. Necesitamos estar abiertos a que siempre va a existir la posibilidad de que nosotros, aunque hayamos ya hecho un refinamiento de las historias, pueden salir cosas por las cuales a lo mejor el equipo me dice, ¿sabes qué? Con esta historia, la historia A, que tenía la característica 1, 2, 3, 4 y 5, no te la podemos entregar así en este sprint. ¿Por qué? Pues porque bla, 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 hay ciertas condiciones, hay cierta complejidad, pasa esto y el otro. Ok, no me la pueden entregar con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Con qué sí me la pueden entregar? Y entonces ahí entra la negociación con el equipo Scrum. Ahí el equipo Scrum ya me dirá, mira, podemos cumplir con 1, 2 y 3. Ok, está bien, para mí está bien, es lo más importante. O a lo mejor les digo, ¿saben qué? 1, 2 y 3 no me interesa tanto, pero si se puede con que sea la 1 y la 5, la característica 1 y 5 de esa primera historia, entonces para mí está bien. Y ya las otras las podemos dejar para otro sprint. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Es importante que a la hora de negociar siempre estemos también priorizando. Evidentemente habrá historias que por sí mismas nosotros podamos identificar que sí son muy importantes para el negocio. Pero a lo mejor si refinamos un poquito más, nos damos cuenta que, como les dije en mi ejemplo, ¿no? A lo mejor esas tres características que no se podían entregar, pues realmente no son tan importantes y me puedo esperar yo como negocio y como product owner. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Como pasajero, quiero guardar los datos de mi forma de pago para tener activa mi cuenta. Luego, como pasajero, deseo tener un botón de emergencias para poder reportar un imprevisto. Esa segunda historia tiene menos prioridad que la primera. Y luego tengo una tercera historia. Como pasajero, quiero indicar la música de mi preferencia para que el conductor ponga esa música. Evidentemente, si yo tengo un equipo con tiempo limitado, a lo mejor no tengo un equipo tan grande, a lo mejor tengo un presupuesto muy limitado, pues entonces me voy a enfocar siempre en las historias como la primera, la que tiene mayor prioridad. Sería algo muy incorrecto e irresponsable de mi parte querer quemar al equipo Scrum diciéndoles que yo necesito las tres historias. ¿Por qué? Pues porque yo, a lo mejor, como product owner, me está faltando ese skill para poder identificar qué es más importante y valioso para mi negocio. Entramos a la característica de que las historias deben de ser valiosas. Es importante que nosotros cuando prioricemos, cuando estemos creando todo nuestro product backlog, nunca perdamos de vista que las historias deben de ofrecer un beneficio al negocio. En este caso, yo estoy poniendo aquí, como conductor necesito una ruta sugerida para optimizar tiempo y gasolina.
Como pasajero, quiero ver el tiempo estimado de llegada para saber cuándo salir a abordar el auto. Estas dos historias aquí nos están ofreciendo valor, le están dando valor a los usuarios finales, pero también hay que cuidar que las historias deben de ser, ofrecer algún valor para el negocio. Digamos que esto es un trabajo del product owner, debe de fijarse siempre que esté ofreciendo un beneficio al cliente, pero también un beneficio al negocio, porque si no, pues va a dejar de ser negocio y sería caridad. Y digo, y sí se puede utilizar, pero entonces vamos a hacer de a un lado la parte económica y de que tiene que retornar un valor al negocio. El objetivo aquí es que podamos identificar que den valor al negocio, obviamente para yo tener clientes, para que me puedan dar pues ingresos en mi negocio y yo poder eso estarlo reinvirtiendo a lo mejor en el negocio para desarrollar otras historias de usuario que a su vez van a ofrecer igual valor al negocio, a los usuarios. Otra característica es de que deben de ser estimables. Debemos de estar conscientes de que el equipo Scrum va a analizar las historias y nos puede decir: ¿sabes qué? Esta historia es demasiado grande, no podemos identificar las tareas a implementar, o sí, pero posiblemente el margen de error es del 50% o del 100%. ¿Por qué? Porque cuando un equipo Scrum no puede estimar una historia de usuario, entonces quiere decir que le estamos pasando una épica. La característica de las épicas es que son grandes, no podemos analizarlas tan a fondo porque estamos abarcando tantas cosas que aterrizarlas en tareas, entonces es muy doloroso y tiene mucho margen de error. Entonces, cuando existen este tipo de problemas de que no podemos ver cuánto tiempo nos vamos a tardar como equipo Scrum en implementarlas, ahí hay un foco rojo, ¿ok? No están siendo estimables. Y aquí tengo un ejemplo. Como pasajero, quiero solicitar un viaje en tiempo real o con anticipación para poder llegar a tiempo a mi destino. Eso, cualquiera, a lo mejor yo como product owner puede decir, pues está muy sencillo, para mí está muy claro, muy fácil. No, señores, hay que escuchar al equipo Scrum y ellos son finalmente los que nos dicen si una historia es estimable. ¿Por qué? Pues cuando ellos ya le pueden poner tareas y horas a esas tareas. Muy importante, las estimaciones de las historias las hace el equipo Scrum, nunca las hace el product owner. El product owner tiene prohibido hacer estimaciones en horas de las historias. Este tiempo lo pone el equipo. La única estimación en la que sí puede participar, podría participar para aclarar dudas, es en la estimación con puntos de historia, que ese es otro tema, pero bueno, en la estimación con puntos de historia puede participar el product owner en cuestión de que él debe de aclarar dudas al equipo para que el equipo me diga qué tan compleja puede ser esa historia. Más allá de eso, no. ¿Ok? Entonces, para las estimaciones hay que tener mucho cuidado en hasta dónde podemos llegar. Casi, casi aquí es trabajo del equipo Scrum. Aquí el ejemplo, como debería de quedar, por ejemplo, es: como pasajero quiero solicitar un viaje para que un auto me recoja en mi ubicación actual. ¿Ok? Ahora vámonos a la penúltima característica, que es que las historias deben de ser pequeñitas. Y aquí tengo también unos ejemplos. Como pasajero, quiero ver el tiempo estimado de llegada para saber el tiempo que debo esperar. Como pasajero, quiero capturar el destino para indicar a dónde quiero ir. Como pasajero, quiero capturar el origen para indicar en dónde me deben recoger. Es importante que seamos conscientes que cuando nosotros estamos comenzando un sprint, nos vamos a juntar con el equipo Scrum y necesitamos llegar a un acuerdo de cuántas historias vamos a implementar. Si el equipo Scrum solamente se puede comprometer a terminar una historia de usuario, quiere decir que no le estamos pasando una historia de usuario, estamos trabajando con épicas. Yo no les puedo dar una receta secreta de decirles: mira, en un sprint debes de poder implementar 5 historias. O mira, el número ideal es 10. ¿Por qué? No les puedo dar un número porque ese número depende de la cantidad de personas que estén en el equipo. Depende del nivel de la expertise de ese equipo. Y depende de lo que ellos puedan considerar como pequeño o grande también. Es importante que nosotros nada más como product owner nos limitemos a mantener la visión enfocada a entregar valor, a
identificar cuáles son las necesidades, las características que más van a aportar un beneficio a los clientes y en buscar que esas historias en algún momento puedan ser liberadas a producción para que entonces podamos ir teniendo un beneficio, ¿no? Como negocio. Pero hasta ahí, entonces, el objetivo de trabajar con historias de usuario pequeñitas es que podamos tener objetivos alcanzables, sprint con sprint. Si nosotros esto lo pasamos un poquito a la parte personal, si nosotros, por ejemplo, empezando el año nos ponemos como objetivo, no sé, voy a bajar, a lo mejor soy muy gordita y digo, voy a bajar 20 kilos y no hago un plan para ir bajando a lo mejor un kilo el primer mes, a lo mejor 2 kilos otro mes y así ir gradualmente con metas pequeñitas. Entonces, lo más seguro es que al final del año yo termine con mis 20 kilos o incluso más, ¿no? O sea, que no haya avanzado nada. Entonces, el objetivo de que las historias sean pequeñitas es más o menos el mismo, es que realmente podamos ir teniendo un sentido de avance, sprint con sprint. Y la última característica que debería tener mi historia de usuario es que sea comprobable. ¿A qué nos referimos con esto? Es muy importante que la historia de usuario se pueda testear, que se pueda pasar, por ejemplo, si nosotros manejamos una matriz de pruebas, si nosotros vamos a diseñar varios casos de pruebas con las que nosotros vamos a decir, ok, esta historia yo la voy a dar por buena cuando yo pruebe este escenario, el escenario A, el escenario B, el escenario C, y cuando esos 3 escenarios pasen, pues yo la doy por buena. Entonces, a esto nos referimos, y puede sonar muy trivial y muy obvio, pero muchas veces tienen a los equipos Scrum trabajando en historias que no se sabe ni cómo se van a probar o que a lo mejor ni siquiera está el ambiente. Muchas veces también me ha pasado que, bueno, la historia se terminó de implementar al final del sprint, pero el ambiente en donde se va a probar tiene miles de peros. Necesitamos que algo que nos salen los de operaciones o necesitamos, o por ejemplo, si nosotros hicimos un trabajo de priorización mal y no vimos que existía una dependencia, entonces no vamos a poder probar esa historia de usuario. Y lo que vamos a estar haciendo es dejar esas historias abiertas y vamos a decir, bueno, pero en teoría ya está terminada. Y ese en teoría, pues bueno, a lo mejor ya cuando queramos liberar a producción, vamos a decir, híjole, es que se supone que ya estaba terminada, pero y ahorita que probamos, vimos que realmente no está funcionando, le faltaba esto, le faltaba el otro. Entonces, el objetivo es que cuando nosotros terminemos el sprint, esa historia ya esté completa. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, como una hamburguesa, nosotros al final del sprint no vamos a entregar solamente el pan, ¿no? O no vamos a entregar solamente la carne. O no les vamos a entregar a nuestros clientes solamente una lechuga. No, o sea, les tenemos que entregar una hamburguesa completa. Entonces, a lo mejor, para nuestra primera entrega vamos a hacer una hamburguesa sencilla. Nada más el pan, la carne delgadita, así casi casi radiografía, y a lo mejor el queso amarillo. Y a lo mejor esa historia después va a ser un poco más ambiciosa, más robusta y demás, pero al final del sprint lo que podemos entregar es esa hamburguesita sencilla. Pues entonces, vamos a acotarnos a lo que se puede alcanzar, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo. Como pasajero quiero ver los datos del viaje para tener confianza al abordar el vehículo. Nosotros cuando tenemos las historias de usuario y queremos que sean comprobables, vamos a manejar el criterio de aceptación. El criterio de aceptación no es otra cosa que todas aquellas condiciones de negocio que debe de cumplir mi historia para que yo la pueda dar por buena, ¿no? Para que no se quede abierta al final del sprint, sino para que todos al final del sprint digamos, ok, la historia cumple con A, B, C y D, entonces vámonos a tomar unas cervezas, todas las historias cumplieron con sus criterios de aceptación y están cerradas, ¿ok? Es importante que cuidemos que estos criterios de aceptación no sean cosas subjetivas, ¿no? O sea, yo no les debería de estar poniendo aquí, decirle a mi Scrum Team, ah, bueno, pues, yo quiero que esta historia se ejecute lo más rápido posible. O yo quiero que la pantalla quede lo más amigable posible. O sea, todo eso de
lo más posible, cosas así tan subjetivas como rápido, bonito, o sea, esas cosas que no se pueden medir realmente, sino que depende de mi criterio de lo que yo pueda considerar rápido o bonito o seguro, por ejemplo. Entonces, todo eso debe de quedar súper claro en los criterios de aceptación. Por ejemplo, aquí, ver los datos del vehículo, como cuáles, marca, placas y color. O sea, súper acotado. De esta manera, el equipo Scrum... Perdón, es mi perrito. De esa manera, el equipo Scrum, cuando se esté enfocando en terminar una historia, en implementar la historia, entonces se debe de fijar en cumplir con ese criterio de aceptación. También tenemos aquí, por ejemplo, mi segundo criterio es ver los datos del conductor. ¿Cuáles datos? Ah, pues el nombre, la foto, la calificación y los comentarios. Si al final de un sprint a mí se me olvidó y digo, y llego a mi revisión de las historias y le digo al equipo, ¿saben qué? Está bien, pero se me había olvidado que también tiene que hacer esto la historia. No, señores, o sea, no se vale dejar una historia o rechazar una historia solamente porque a mí se me olvidó incluir algún criterio de aceptación. Lo que debemos de hacer es tratar de dejar estos criterios de aceptación lo más cerrados posibles. Y también estos criterios obviamente deben de ser negociables. Si mis criterios están tan extensos que el equipo dice, ¿sabes qué? No te puedo entregar todos esos criterios, o sea, es el caso que les dije anteriormente, pues entonces vamos a negociar con cuáles sí se puede, vamos a priorizarlos y entonces que el equipo se enfoque en cumplir esos. Posteriormente, si siguen siendo tan importantes y tan valiosos para el negocio, entonces yo ya los estaré considerando para los sprints posteriores. ¿Ok? Entonces, esas son las características de las historias de usuario. Si me interesa, bueno, en este webinar sí me interesa que quede muy claro porque ese es uno de los temas que más hace ruido a las personas cuando están trabajando con Scrum. Y por lo general se cae en muchas malas prácticas que, bueno, yo entiendo que no es fácil este trabajo porque requiere de mucha colaboración y mucho del entendimiento compartido y principalmente del compromiso de todos los roles. No es fácil, pero bueno, sabiendo las mejores prácticas, creo que podemos enfocar nuestro trabajo a tratar realmente de hacer historias de usuario de calidad, porque al final, si nosotros no ponemos atención en hacer buenas historias, trabajemos con Scrum, con Kanban o con cualquier marco ágil que ustedes quieran, vamos a seguir teniendo productos que no funcionan. Y vamos a estar generando, pues, historias basura, sprint con sprint. Y vamos a estar haciendo retrabajar al Scrum Team y bueno, todas las complicaciones que ustedes ya conocen que conlleva hacer un mal entendimiento, una mala gestión de un producto. Y entonces, Luz, ¿me ibas a decir algo? Ahorita estoy viendo aquí unas preguntas que me pasó Luz. Algunas preguntas que sí, de nuestros participantes para que las contestemos. Sí, mira, a ver, tengo la primera. ¿Cómo trabajar con historias de usuario con estas características cuando necesitas documentar formalmente en el proyecto? Puedes utilizar sin problema las historias de usuario respetando sus características y puedes utilizar toda la documentación que quieras, pero como anexos, como referencias. Lo importante es que no pierdas de vista que los documentos muchas veces cierran la comunicación entre las personas. Muchas veces cuando nos basamos en documentos, decimos, ¿sabes qué? El requerimiento ahí está, te lo mando por correo, está en el repositorio, bájalo y entiéndelo e implementalo. El objetivo de las historias al final es que estemos conversando siempre, todos los involucrados. Si nosotros vamos a utilizar los documentos como un escudo para evitar estas conversaciones, entonces no uses historias, ¿no? Al final, si quieres trabajar con historias y vas a respetar esta, ahora sí que el para qué son, apóyate de la documentación que quieras, bienvenida. Y de hecho, también nada más lo único es que sí, revises que pues sea documentación útil. Porque también muchas veces puedes tener al equipo Scrum o tú como Product Owner vas a poder estar más enfocado en generar documentos que en generar realmente un análisis bien de tu Product Backlog o en este caso el Scrum Team, ¿no? Lo vas a tener haciendo documentos. Entonces, ese no es el objetivo. La segunda pregunta.
¿Cómo recomiendas empezar con las historias de usuario en estos momentos de pandemia para personas que no tienen experiencia? Pues necesitan hacer reuniones, o sea, independientemente de que estemos trabajando en físico, por ejemplo, no sé si a eso te refieres, pues por lo de la pandemia, al final puedes hacer una videoconferencia en donde tú como product owner o como el que conoce el negocio, explicas de qué se trata la visión de tu producto. Y entonces, con eso, tú puedes llegar con algunas ideas iniciales con tu equipo y les platicas más o menos de qué trata cada una de esas ideas y entonces de ahí empiezas a tener ya retroalimentación, haciendo un product backlog más rico, más aterrizado. Muy importante, todos conocen lo que existe en este product backlog porque muchas veces lo que sí pasa, y eso es en proyectos presenciales o en línea, es que, o bueno, remotos, es que el product owner se encierra en una cueva, hace su product backlog y después ya nada más llega y órale, ahí está el product backlog y a ver si lo entienden. Yo tengo todo el contexto, pero pues si yo lo hice solito y no involucré a mi equipo desde un inicio, se van a perder muchas cosas. Entonces, esa es una mala práctica. Trata de involucrarlos en una videoconferencia, armen su Excelito. O sea, ahorita sí, el tema de la pandemia, obviamente no podemos utilizar post. Usa un Excel, pero cuida que estas historias, la descripción sea breve y cuida ese formatito que es el recomendado. Entonces, no se llenen de documentos, hagan algo práctico y que sea algo en la nube. O sea, algo que también que esté accesible para todos. Ajá. Y la tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor práctica para crear historias de usuario cuando se trata de un proyecto de migración? Pues, independientemente del proyecto, un proyecto de migración también necesita tener la visión a dar un beneficio al cliente. Entonces, es exactamente lo mismo. Vas a al final, si tú ya tienes un proyecto que existe, entonces identifica todas esas funcionalidades, bueno, obviamente en equipo, todas esas funcionalidades y priorízalas. Entonces, aquí el mayor reto, pues, es que dejes de ver el proyecto de manera modular, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer una migración, por lo general lo que quieren hacer es, primero voy a sacar el módulo de los catálogos y luego voy a sacar el gran módulo de reportes. Y entonces queremos sacar cosas que por sí sola no sirven. O sea, un módulo completo, funcional, de puros catálogos, al usuario nunca le va a servir. Por lo general, un usuario lo que quiere hacer son flujos de negocio ya completitos. Por lo general, a lo mejor los catálogos son nada más como para mantenimiento y demás. Entonces, trata de identificar en todo este sistema que vas a migrar, todas esas funcionalidades, refínalas y prioriza. Entonces, esa es la recomendación. La práctica de siempre es la priorización. También en esto de agilidad es priorizar. Muy listo, bien. De nada, Inés. Y pues creo que esas son las preguntas, Luz. Ya no tenemos más preguntas, cualquier comentario. Pues muchas gracias, Susi. La verdad es que todos estos temas son muy importantes. Gracias por tomarte pues este tiempo con nosotros, por compartir este conocimiento, por este ratito que tienes exponiendo este tema. Me dicen que hay gracias otra pregunta. ¿Mande? Gracias a ti y a Teacher por la invitación. No, al contrario, esta es tu casa. Tú sabes que aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Me parece que todavía tenemos más preguntas. Échamelas, porque Vamos. Todavía tenemos tiempo. Parece que todavía no. Ahí creo que ya viene. Oye, Susi, y cuéntanos un poquito sobre cómo ayudar a sensibilizar, ¿no? A las personas del proyecto a empezar a utilizar esta historia de usuarios. Pues principalmente es el beneficio que le puedan ver. Mira, muchas veces ahorita en la actualidad, al menos en lo que yo he visto, es que muchas empresas, mira, yo vengo escuchando de temas de agilidad hace como 8 años, ¿no? Por ejemplo, es un poco fuerte lo que les voy a contar, pero, por ejemplo, hace 8 años yo estuve en un proyecto
estaba muy quemado el proyecto. Y en algún momento cambiaron al líder de proyecto. Y este líder de proyecto, que fue de hecho la persona con la que yo conocí esta forma, estas formas de trabajo, él ya conocía en ese entonces este tema de Scrum y nos dio una plática a nosotros. Yo era en esa parte todavía del equipo de un Scrum Team. Nos dio plática así de, bueno, los beneficios, ahora cómo vamos a trabajar. Y en realidad nos hizo mucho sentido. Y también invitó al cliente, por ejemplo. Le dijo, mira, habíamos venido trabajando de esta forma, ¿no? Que era otra forma, era una forma muy tradicional, con la que no estábamos teniendo resultados. Ya se había gastado mucho presupuesto de esa empresa en el proyecto y pues nada se podía liberar a producción. Y estábamos llenos de bugs, estábamos llenos de incidencias, de problemas, no se podía integrar nada. Y esta persona, este jefe, hizo muchas buenas recomendaciones y empezamos a trabajar de esa forma y empezaron a ver avances. Sin embargo, parece que en ese momento, ¿no?, a la dirección de esa empresa no le pareció y casi fue así como de, bueno, tus ideas están muy locas, muchas gracias, claro, pero no, vamos a insistir en trabajar de la forma en la que venimos trabajando, aunque no tengamos resultados. Y cambiaron a ese jefe y regresaron las cosas así, a como estaban. Entonces, pasó lo que pasa muchas veces en el proyecto, o sea, el cliente ya no estaba contento, el equipo se quemó, empezaron los movimientos, empezó la gente a pedir que las cambiaran de proyecto, empezaron a pedir, pues, a renunciar. Entonces, finalmente es vale un beneficio a esta forma de trabajo. Más allá de que nos casemos a lo mejor ahorita con Scrum y después nos casemos con un Kanban o después nos casemos con alguna otra forma, ¿no?, de trabajar, como ahorita que Safe y bla, 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 es realmente que todas las personas se sensibilicen en por qué. No se trata nada más de decir, ah, bueno, ahora ya no vamos a usar requerimientos, ahora vamos a usar post-its, porque no es eso. Claro, no. Oye, Susi, mira, aquí tenemos algunas preguntas. Fíjate, dice, entonces, descomponer una historia de usuario en elementos de trabajo, ¿se hace en el sprint planning? Sí, se hace en la planeación del sprint cuando descomponemos la historia en tareas. Eso se hace en la planning del sprint. Ok. Y me voy también a la siguiente. Ajá. Así es, sí. Dice, en mi experiencia, ¿cuál ha sido la mayor complejidad o barrera como lo ha solucionado al crear las historias de usuario? Mira, existe, no es como que la mayor complejidad o barrera. Han existido muchas, muchas, muchas limitantes a la hora de crear las historias de usuario. Una que se repite mucho, que la he visto mucho, es que estamos creando los product backlogs en cuevas y ya cuando están creados estos product backlogs, después como de, no sé, bastante tiempo, entonces ya empezamos a pensar en dárselo a conocer al equipo. Y entonces, cuando el equipo ya empieza a trabajar en el proyecto, por lo general ya estamos atrasados y ya urge y ya no hay mucho tiempo de generar estas conversaciones para las cuales se crean las historias de usuario. Entonces, hay muchos, o sea, y muchos son del tipo de la comunicación, que no se respeta la comunicación y el para qué. Y más allá de que también luego se quieren utilizar herramientas antes de entender para qué son las historias de usuario. Entonces, eso tampoco es muy recomendable. Mira, me voy a la que sigue. Dice, ¿cómo es el formato o cómo se utilizan las historias de usuario para requerimientos no funcionales? Eso lo puedes incluir en tus criterios de aceptación. Todos los requerimientos no funcionales. Ahí, sin problema, lo debes de incluir. Sí, lo que sí tienes que cuidar es que no sean requerimientos tan, digamos, tan, a lo mejor tan ambiciosos, que sean otras épicas, ¿no? Porque eso también pasa, que muchas veces decimos, bueno, es que para mí poner este criterio de aceptación es así como que muy fácil, pero ya en cuanto los chicos se ponen a ver la parte técnica y dicen, no, no es tan fácil, entonces estamos hablando de todo un desarrollo de otra cosa, entonces eso es una épica. Entonces nada más hay que cuidar eso. Si el sprint lo tiene que hacer todo el equipo, ¿cómo medir el tiempo de un sprint por finalizar y por iniciar el otro sprint? A ver si entendí bien tu pregunta. Si el sprint lo tiene que hacer todo el equipo, ¿cómo medir el tiempo de un sprint por finalizar y cómo iniciar? No me queda muy clara esa pregunta. Mira, aquí es importante que si tú quieres saber cuánto tiempo debe de durar un sprint y demás, ustedes van a poner, hay muchas cosas que tienes que, digo, ahorita ya se nos, obviamente, este tipo de cosas se ven luego ya más en un curso, ¿no? En los cursos ya de, por ejemplo, específicamente de Product Owner, pero
Por ejemplo, tú cuando vas a empezar un sprint y un sprint 1, cuando es tu primer proyecto, no tienes la seguridad de que, si, de que el sprint, en el sprint que vas a planear se va a terminar todo. ¿Por qué? Pues porque no funciona así, porque necesitamos esperar a terminar un primer sprint, un segundo sprint mínimo para que podamos tener un historial de cuál es la velocidad de ese equipo de trabajo. Este término de velocidad sí es un término que tú puedes buscar en internet, ¿a qué se refiere? Entonces, con esa velocidad que tú tienes ya puedes hacer planeaciones, bueno, ya pueden hacer planeaciones con menos nivel de error de sus sprints. Ahora, es importante que entendamos que en este marco ágil tampoco se trata de que, bueno, ustedes me dijeron que terminan estas 5 historias y me firmaron con sangre y pues ni modo, chicos, aunque trabajen fin de semana y días festivos, o sea, no. Hay que entender que las estimaciones son estimaciones, ¿ok? ¿Cómo podemos saber cuánto exactamente se va a tardar la gente en terminar esas historias? Pues cuando la gente se pone a hacerlo. No hay otra forma. Entonces, si tú haces estimaciones, al inicio de un proyecto siempre vas a tener un margen de error muy grande. Obviamente, conforme vaya avanzando el proyecto, debes de tener un margen de error menor, pero nunca vas a tener los tiempos exactos. Claro. ¿Tenemos otra? Sí, es en los criterios de aceptación está todo el detalle de la historia. Eso no es el equivalente a los casos de uso. No es el equivalente porque no es precisamente que pongas todo el detalle de la historia. El detalle de las historias están en las conversaciones. O sea, tú podrías tener un proyecto usando historias de usuario y no tener ni diagramas OML, ni vas a tener casos de uso, ni vas a tener documentos de un montón de cosas que se usan, sino que vas a tener conversaciones con el equipo. Y qué mejor si son cara a cara, si están trabajando físicamente en el mismo lugar, que no se tengan que estar mandando esta serie de documentos para el entendimiento de esas necesidades del cliente. Uh-huh. Y puedes anexar tus casos de uso, por ejemplo, si en tu empresa te dice, no, a fuerza tienes que usar caso de uso, bueno, pues lo anexas y que sea como un plus, pero no es el lugar de mi historia. Y acá está otra, me refiero al esfuerzo invertido, me imagino que es la pregunta. Janet Romero nos pregunta. ¿El análisis que se debe realizar por historia usuario es una actividad? No, eso no es una actividad. El análisis que se hace, tú cuando planeas tu sprint, se van a reunir los tres roles, se van a poner a ver de qué trata esa historia y ahí van a hacer algún análisis. El objetivo es que en esa planeación del sprint el equipo pueda decir, bueno, tenemos que hacer tarea A, B, C, D, F, G. Y en esas historias, en esas tareas más o menos son 20 horas de trabajo, entonces calculamos que es una historia de 20 horas, calculamos. Pero al mismo tiempo, ellos, cuando está ese sprint corriendo, ellos van a seguir analizando. Porque tampoco se trata de que, por ejemplo, si tú haces un sprint de 5 días, no vas a estarte 2 días analizando. O sea, no. Se trata de que hagamos planeaciones frecuentes y rapiditas. Entonces, obviamente, si hay algunas cosas que no surgieron en la planeación y salen en estas conversaciones que vamos a tener diario, pues entonces ahí se va a hacer otro poquito de análisis. Entonces, por eso es que precisamente existen esos márgenes de error entre las estimaciones y lo que pasa en realidad, ya a la hora de implementarlas. Muy bien. Pues bueno, Susi, creo que ya no tenemos más preguntas. Y pues bueno, nada más me queda agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, tu tiempo, que hayas compartido todo esto con nosotros y con la comunidad Teacher. Muchísimas gracias. Y para cerrar, antes de que... Gracias a ustedes, Luz. No, al contrario. Y bueno. Y un saludo pues, a todos. Gracias, Susi. Y pues bueno, antes de que podamos terminar, quisiera decirles, mencionarles los eventos que tenemos próximamente para mayo. Y pues bueno, tenemos el curso de Design Thinking para el 22 de mayo, un workshop para el 29 de mayo de Management 3.0, un curso de Soft Skills para PMP también el 30 de mayo, y tenemos también, vamos a seguir teniendo las webinars gratuitas, las próximas tenemos Fundamentos de ISO 27001, Seguridad de Información, no se la pierdan, y Buenas Prácticas para el Trabajo Remoto, también para el 28 de mayo.
Bueno, y también les quiero decir que los miércoles no se pueden perder el Teacher Coffee que hemos preparado. Tómense aquí un café con Ray y van a estar platicando de muchos temas muy importantes, muy interesantes. Todos los miércoles no se lo pueden perder. Y bueno, solo para agradecerles a todos los que nos siguieron en esta transmisión, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado muchísimo, igual que nosotros, en esta transmisión de esta webinar y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego.